Senadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional presentaron una iniciativa de ley para eliminar las pensiones a expresidentes de la República, una de las promesas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La propuesta reformaría el párrafo segundo del artículo 83 de la Constitución para que su redacción exprese de manera explícita la eliminación de la pensión y otros beneficios que reciben los exmandatarios como protección del Estado Mayor y personal administrativo a su cargo. En iniciativa se explica que los recursos públicos no deben ejercerse con derroches y opacidad como las erogaciones que se realizan por conceptos de pensión a expresidentes de la República, vigentes a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS expedido del marzo de 1987. La bancada de Morena argumenta que el Acuerdo Presidencial entra en conflicto con el artículo 123 apartado B fracción 11 de la Constitución Mexicana en materia de seguridad social para los trabajadores de la Unión. Las erogaciones realizadas por el Estado mexicano en esta materia se mantienen en la opacidad y representan una carga para las finanzas públicas.